Buenos días, si ¿sí me pueden escuchar bien? Buenos días, sí, señor. Ok, Paola, muy bien. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Primeramente, le doy la bienvenida a esta clase. Les recuerdo mi nombre es Sander Mesa, instructor técnico del tecnólogo en negociación internacional. Les recuerdo que estamos ya en la fase de planeación, ¿verdad? Y que hoy vamos a explicar la evidencia número 8, llamada propuesta comercial, de la actividad de aprendizaje número 7. Vamos a definir la fecha de envío de esta evidencia. Vamos al cronograma, vamos a contenidos del curso. Cronograma fase de planeación y vamos a la actividad del proyecto número 7. Aquí la podemos ver, actividad del proyecto número 7, propuesta comercial. Aquí la tenemos y empieza el día de hoy, ¿verdad? Hoy ya está habilitada la evidencia hasta el 18 de junio. 18 de junio cae hasta el próximo viernes, ¿verdad? La pueden enviar hasta el 18 sin que se entregue como tardía. Se recibirá la evidencia hasta el día 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto como evidencia tardía, igual se calificará las evidencias. Hasta el 13 de agosto se recibirán todas las evidencias. Hasta ese día finaliza la fase de planeación. Se sacan los aprobados, los no aprobados y los que perdieron lamentablemente no siguen en la formación y los que ganaron pues siguen a la fase de ejecución, seguidamente a la fase de evaluación y ya entrarían a su etapa práctica. Ya nos haría falta aproximadamente la mitad de la fase electiva. Estamos en la actividad de proyecto 7. Recuerden que en total son 14 actividades de proyecto, donde cada una aproximadamente dura entre 25 a un mes. Nos quedarían de formación aproximadamente entre 7 u 8 meses. O más, bueno, incluyendo ese mes o mes y medio en que salimos de vacaciones y en que nos contraten a nosotros los instructores. Entonces, vuelvo y recuerdo, la fecha de envío es hasta el 16 de junio, para que la entrega no sea tardía, y la entrega tardía llegará hasta el 13 de agosto. Ok, vamos directamente a la evidencia, vamos a la fase de planeación, actividad de proyecto número 7, diseñar estrategias para realizar una presentación efectiva del producto o servicio. Bajamos, vamos a la evidencia, la última evidencia, propuesta comercial. Abrimos la carpeta, el archivo y le damos clic aquí. Bueno, esto es una evidencia bastante sencilla, tiene que ver mucho con lo que yo les enseñé de los incoterms, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuáles son los términos incoterms. Recuerda que los dimos, FCA, FBO, todo depende del cliente, todo también depende del vendedor y del comprador, si lo quiere en casa, si lo quiere free on board, libre a bordo, si lo quieres ex, si lo quiere ex, export, si lo quiere desde la puerta del vendedor. Bueno, eso depende de la negociación que haya entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Entonces, esta evidencia tiene que ver mucho con ese incoterms. En esta evidencia se nos va a presentar un planteamiento, ¿verdad? Una situación y nosotros debemos escoger cuál es el término de negociación más adecuado para este planteamiento que se nos está presentando en esta evidencia. Y además nos hacen dos, tres preguntas más sobre los incoterms, ¿no? Si comenzamos a leer rápidamente, nos dice: en un negocio internacional, una vez acordados los términos de negociación y las condiciones comerciales, se hace necesario implementar las tácticas que permitan mantener relaciones de contacto, con el fin de verificar la satisfacción alcanzada
con respecto a los bienes ofrecidos. Además, se debe proponer y desarrollar estrategias de servicio postventa, entre las que se destaque la obtención de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para consolidar el proceso de fidelización, obviamente, del cliente. Seguimos. Con el desarrollo de esta evidencia se busca que demuestre lo aprendido hasta el momento, generando una respuesta adecuada para abrir canales de comunicación con el cliente, que en futuro motive nuevas oportunidades de negocio. Por lo tanto, revise el caso expuesto a continuación y realice lo que se indica posteriormente. Comenzamos a leer el caso. Nos dice, la empresa Fajas LPQ es una empresa quindiana dedicada a la fabricación de prendas de control de la figura corporal. Entre ellas ofrece fajas posoperatorias correctoras de postura, prendas de control y realce para la figura corporal femenina, como bodys, panties y licras, dirigidos a modelar el abdomen, cadera, cintura y piernas. La empresa tiene una trayectoria de 8 años exportando a países como México, Guatemala y Brasil, donde exportó el año pasado 37,4 millones y con su crecimiento esperado del 24% para este año. Seguimos leyendo. Ahora busca ingresar al mercado europeo, por lo cual se encuentra participando en varios eventos internacionales como la feria Wachstumsmesse en Dortmund, Alemania, entre otros, donde quieren promocionar su nuevo producto de fajas de control sin costuras para damas y caballeros. El principal canal desarrollado son los distribuidores, quienes se encargan de la comercialización con los minoristas y empresas de ventas por catálogo. Sin embargo, el proceso de comercialización debe agilizarse cuando se vende a minoristas como boutiques. Durante el desarrollo de esta feria, se está realizando importantes contactos y serie y cierre de varios negocios, entre ellos uno con Julieta Rorri, propietaria de varias boutiques en Milán, Italia, quien se interesó por la línea de fajas postoperatorias y por las prendas de realce para dama, quien desea adquirir 2.000 prendas para ofrecerlas en los diferentes puntos de venta, especialmente las nuevas boutiques que abrirá en el transcurso de 20 días. Por tal razón, Fajas LPQ se compromete a enviarles prontamente la propuesta comercial para finiquitar los detalles de la negociación. Teniendo en cuenta lo anterior, con los conocimientos adquiridos durante esta actividad de aprendizaje y retomando lo aprendido en la actividad de aprendizaje 6, donde se identificó y relacionó los diferentes términos de negociación, Incoterms, y según los modos de transporte a utilizar, debe construir una propuesta comercial donde establezca lo siguiente. 1. El término de negociación más adecuado a la negociación con Julieta Rorri. 2. Las obligaciones que adquiere el comprador y el vendedor según el término de negociación elegido. 3. La forma de pago. 4. Disponibilidad y condiciones de entrega del producto. Y 5. Tipo de garantías y servicio postventa que ofrecerá las fajas LPQ a este nuevo cliente, ¿verdad? Listo, chicos. Se nos presenta un caso, ¿verdad? Las fajas LPQ, ¿verdad?, que son una empresa colombiana quindiana, que realiza fajas, panties y licras, ¿no? Ellos están, bueno, ellos en la feria, conocieron a Julieta Rorri, el cual es dueña de varias boutiques, ¿no? Es dueña de varias boutiques y que se interesó por las fajas postoperatorias que ofrece, Julieta Rorri y sus boutiques adquirieron 2.000 prendas, ¿no? Entonces, Fajas LPQ se comprometió a enviarle una propuesta, ¿verdad? Una propuesta comercial. ¿Qué debe contener la propuesta comercial? Según, ¿verdad? Según el caso, debemos definir cuál es el término de negociación, ¿verdad?, por parte de de Fajas LPQ que podríamos utilizar en este caso, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo.
Usted debe escoger cuál cree que es el término Incoter más el término que se acomoda al comprador, porque realmente es el que está comprando. Entonces, en el ejemplo tenemos, se escogió en el ejemplo FCA, ¿verdad? Franco Transportista, en el lugar designado por el comprador. Entonces, FCA, si usted cree que es Free On Board, o CPT, o Edgeware, ¿verdad? O CPA, ya usted decidirá cuál es el término Incoter adecuado para esta negociación que es nueva. Hay que tener en cuenta que es nueva y que Julieta Rorri y su botín prácticamente no saben nada de Colombia. No saben nada de Colombia. Hay que tener eso en cuenta. Por ahí hay una pista que obviamente no podemos decirle a Julieta Rorri, no, ven a buscar aquí nuestro producto, pero ¿cómo lo va a buscar si ya no conoce nada? Más bien nosotros tenemos que llevarle ese producto a Julieta Rorri, así sea al puerto o a su almacén o dejárselo en la aduana. Bueno, ya ustedes sabrán cuál término Incoterms utilizar en este caso. Punto número 2. Las obligaciones que adquiere el comprador y el vendedor según el término de negociación elegido. Ya, eso es una. Es la investigación. Si usted escogió el término FCA, entonces usted tiene que investigar cuáles son las obligaciones del vendedor y el comprador, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo: FCA. Obligación del vendedor: embalaje, verificación y marcado de mercancía, entre otros. Y el comprador, ¿verdad? Tenemos que asumir los costes de salida al aeropuerto, transporte principal, etcétera, etcétera. Forma de pago, ¿verdad? Ustedes tienen que colocar aquí, ya todos conocemos cuáles son las formas de pago de Colombia y hay que guiarse según las leyes que hay acá, entonces, la forma de pago ya usted le colocará ahí cuáles son las formas de pago en que la FAS LPQ, ¿verdad? Tiene disponibles para que le paguen, ¿verdad? Se puede utilizar transferencia directa, que si es con crédito, con una empresa, que bueno, ya ustedes definirán qué tipo o formas de pago recibe la FAS LPQ para este caso de Julieta Rorri que está en Milán, Italia. Seguimos. Disponibilidad y condiciones de entrega de los productos. Entendido esto como el tiempo necesario para que el producto esté disponible dentro de los centros de distribución del exportador o comercializador y el tiempo en que se tarda el cliente en recibir el pedido, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que escribir cómo será ese envío desde Colombia hasta Milán, Italia, ¿verdad? Entonces, aquí se hace una descripción de cómo sería ese envío. Aquí se dice, se realizará un vuelo en cabotaje si es decisión del cliente, ya que no hay vuelos directos hasta Dortmund. Por ende, la mercancía será trasladada desde Quindío a Bogotá en camión. Entonces, nosotros debemos dar por decirlo así, describir cómo será el envío de esa mercancía desde Quindío hasta Milán, Italia. Y por último, ¿cuáles son los tipos de garantía y servicios postventa que ofrecerá las fajas LPQ a este nuevo cliente? Entonces nosotros debemos exponer cuáles son estos servicios postventa, ¿verdad? Que ofrecerá las fajas. Algún ejemplo tenemos. Tipo de garantía y servicio postventa que ofrecerá fajas LPQ a este nuevo cliente. Uno, se garantiza al cliente la excelencia de calidad de las prendas vendidas. Dos, el compromiso que brindamos al entregar la mercancía antes de tiempo pactado. Tres, un costo accesible y competitivo en el mercado, ¿verdad? Eso es uno de los servicios postventa. Otro, tenemos por aquí, bueno, aquí más servicios postventa. Estaremos a su servicio para próximas compras, ya que nuestros productos son de excelente calidad. Asesorías requeridas por el cliente, tanto sobre el producto como el comercio exterior. Se realizará la capacitación sobre el producto si el cliente lo solicita. Ahí estamos hablando del servicio postventa que debe tener debe tener las fajas LPQ, ¿no?
Y aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, se ven bonitas las fajas. Preguntas, dudas, inquietudes. Por mi parte, no, señor. Jesús, señor Orlando, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, claro. No se escucha. No se escucha, señor Orlando. No se sigue escuchando. Puede tener el audio apagado. Aló, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí Sí, me escucha. no tenía el audio apagado y no me he dado cuenta. Lo que él pregunta es que los gastos de envío, todas estas cosas, ¿quién va a estar a cargo? ¿La empresa de fajas del Quindío o la persona que recibe allá en Milán? Eso depende de la negociación, señora. Eso depende de la negociación y el término Incoterms que se llegue, ¿verdad? Sí, por colocarle un ejemplo. Sí, en la negociación, Julieta Rorri dice: no, yo quiero que tú me coloques la mercancía aquí, en mi punto de venta. Porque obviamente ella es el comprador. Con base a eso, usted se va a hacer el presupuesto de cuánto costaría llevar la mercancía, las 2.000 prendas a Milán, obviamente más el costo que traería las 2.000 prendas. Y ahí ya teníamos que sacar el presupuesto. Pero todo eso depende de la negociación que haya entre ambos y el término Incoterms que se acuerde en el acuerdo comercial, ¿verdad? O en la factura o en. O la negociación que se realice. Listo, profe, ya entendí. Importante, Alberto, aclárale a Jesús. Aclárale a Jesús y también para Paula. Importante tener claro cuáles son los términos Incoterms y en eso se basa esta evidencia. Importante aprenderse cuáles son los términos Incoterms. Porque los términos Incoterms te dicen hasta dónde llega la responsabilidad del comprador y del vendedor. Y con base a eso uno saca los presupuestos. Por ejemplo, si yo acordé con Julieta Rorri que vamos a aplicar el término FOB o Free on Board, libre a bordo, ¿verdad? Es dejar la mercancía a bordo del buque. Entonces yo como vendedor, como faja LPQ, tendré que sacar mi presupuesto durante ese trayecto hasta que yo lo deje ahí en el barco. Y ahí Julieta Rorri y su butín se tienen que encargar del barco y llevarlo hasta sus almacenes. Pero todo depende de la negociación que se realice en el momento. Listo, profe. Okay, entiendo. Listo. Pero en este caso, ojo, hay que aclarar que en este caso, Julieta Rorri no conoce del país, no conoce a Quindío, no conoce a Colombia. Simplemente ella quiere las 2.000 las 2.000 prendas. Hay que aclarar eso, ¿no? Porque también en eso se basan las preguntas. Julieta Rorri no conoce nada. Nosotros fuimos como Faja LPQ a Alemania y propusimos las prendas, a ella le gustó y ella la van a comprar. Ella no vino aquí a Colombia y dijo: no, me gusta estas prendas, yo me las voy a llevar para allá. Yo me las voy a llevar para allá. Ya, eso es otra cosa diferente. Entonces, hay que pensar bien cuál es el término Incoterms que le vamos a proponer a Julieta Rorri con los costos. Okay. Otra pregunta tenemos. ¿Preguntas? No, señor. Ok, vamos a esperar al señor Alberto para ver.
Sí, yo tengo otra pregunta, profe. Dígame. Sí, ya le digo. Profe, lo que pasa es que a veces es bastante material de estudio y se me hace difícil a veces leer la información que hay ahí para tomar una decisión de cuáles son los términos de acuerdo de comercio que haya. Entonces, lo bueno sería como un video o algo. Dice Jesús. ¿Video sobre qué? Sí, es que se me hace, a mí se me hace difícil esa conversión del español al lenguaje de señas y entender la diferencia entre cada término de contrato que hay, se me hace un poco difícil, ¿verdad? Entonces, por eso es que tomar una decisión de cuáles son los acuerdos de contrato es un poco, pues sí, un poco engorroso para mí, dice Jesús. Bueno, yo voy a buscar un video, voy a buscar un video en YouTube que por ahí vi algunos bien chéveres que le ayudarán a él a mejorar. Pero es importante, o sea, este curso se basa mucho en los términos Incoterms. Eso es importante aprendérselo en el comercio internacional. Si nosotros no manejamos como tecnólogos estos términos técnicos, pues no seremos tecnólogos, obviamente. Es importante que usted le recalque a él que se debe aprender esos términos. Yo le voy a enviar un video, se lo voy a enviar por el grupo para que ellos lo vean muy bien. Es importante que él identifique qué significa cada término en Incoterms. Hasta dónde llega la responsabilidad depende del término del comprador y el vendedor. Entonces yo le voy a enviar un video para bueno, no sé si en el video él pueda ver y entender. Porque él no puede escuchar, ¿verdad? Sí, señor. Profe, si usted es tan amable, me lo puede enviar a mí y yo pues le ayudo haciéndole una traducción del video. Si es tan amable de estos términos. Listo. Listo. Yo se lo envío a usted, señor Alberto, o se lo envío a Jesús para que se lo envíe a usted. Está bien. Ok, entonces déjeme este fin de semana y que ya me organice un poquito mejor, o mañana se lo envío, o hoy en la tarde, bueno, cuando tenga un tiempito yo le envío un video. Listo, profe, quedamos así. Ok, listo, pues entonces damos ya por finalizada esta sesión. Feliz día, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego.